el segundo tiempo, casi 6 minutos de este primer tiempo. Novik que va a meter esa pelota en el área, 0-0 en el Parque Artigas de la Piedra. Igualan el puntero de Calzura y el puntero de Granual. Viene el centro. Arizo estaba allí sacando esa pelota. Acá la pelota le viene quedando en el fondo al número 25 Sosa. La viene metiendo otra vez. Saca el águila, Hernán Meloso. La va a buscar Emanuel Beltrán. Beltrán con la pelota, Beltrán que engancha, Beltrán que se anima. Ojo, si la pierden, hace la contra de Peñarol. Ganó Rivera. Ganó Rivera y a correr. Es gol de Arezzo. Es gol de Arezzo. Se mete en el área. Es gol de Arezzo. Se mete en el área. Es gol de Arezzo. Gol. ¡Gol! No vale. No vale. Posición adelantada. Está cobrando el árbitro. Voy con ustedes, muchachos. Apoyarme en Maldonado. Por favor. El gol anulado a Matías Arezzo. A primera instancia, Luis, imposible de percibir si era offside o no. Lo cierto que fue un gran pase de Maxi Olivera, pero no, a primera instancia no te sabría decir si fue offside o no. Bueno, pero no titubió lo del árbitro acá. No, para nada. El asistente levantó el bandolín. Bueno, llegaba solo Arezzo. La definición de Arezzo era muy buena. Cruzada, desbalanceando su cuerpo, llegando por izquierda, dando un derechazo cruzado muy bueno que traba en el segundo palo el guardameta Silva. La posición adelantada, pero la debe estar chequeando a través del VAR, ¿eh? Bueno, pero me cagaron el gol. ¿Qué quiere que le diga? Usted se enoja conmigo, pero me cagaron el gol. A ver, muchachos, lo que pueden ver a través de la imagen televisiva, hablan con el árbitro, el fútbol está detenido en las piedras. Me apoyo allí con Franco Abreu y con Felipe León. La toma que han elegido de la televisión no ha sido la más adecuada, empezando por ahí, pero teniendo en cuenta eso, es una jugada muy fina igualmente. El futbolista de Boston River da el paso hacia adelante, lo que hay que ver es si Arezzo pica desde antes de la mitad de la cancha o si pasa la línea. La toma que eligieron, no, es imposible percibir si pasa o no. Es cuando parte el pase, Franco. Hay que tomar la línea ahí. Cuando parte el pase de Massimiliano Olivera, hay que ver el arranque, si está habilitado el futbolista Matías Arezzo, que después hacía una excelente definición. La verdad, se está discutiendo mucho, le están protestando al árbitro principal del partido. Lo van a mandar a que vaya a mirar al VAR. Está caldeada la cosa, ¿eh? Pero no es jugada de VAR, Luis. Es jugada de que tiene que tirar la línea a y decir, ¿es gol o no es gol? Bien. A ver, muchachos, la transmisión va con ustedes por allí, por favor, Franco, porque acá lo tienen rodeado al árbitro. No, acá están mostrando que están hablando con De Armas. Todavía se ve que están tirando líneas en el VAR, pero no hemos podido ver una repetición adecuada como para poder determinar si es gol o no. Ahora, Franco, a mí lo que me deja tantas dudas es que no titubió ni el línea ni el árbitro. Franco, no sé si pueden tomar la imagen cuando arrancaba Matías Arezzo. Arrancaba en campo del equipo de Boston River, en campo de Peñarol. Eso, justamente, Leo, es lo que no se puede ver. Como esto es por un tema de milímetros, o sea, si ya la punta del pie de Matías Arezzo está pasando en la mitad de la cancha, es offside. Y también hay que ver la posición de Boston River. No, para mí todavía no mostraron ninguna toma como para poder determinar si es gol o no. Repito, no les sabría decir qué es lo correcto que deberían... No tuve tiempo de espacio como todo el deporte, pero... En esto se queda más suspenso. La verdad, te soy sincero, fue una jugada muy rápida y haciendo llegada por la izquierda Matías Arezzo. A mí me costó visualizar si arrancaba en campo de Peñarol Matías Arezzo o en campo de Boston River. Y otra, la posición de los futbolistas de Boston River. Porque había un futbolista de Boston River en el último tramo de su campo de juego, que era Yala. Creo que Yala, justamente, el número 30. Y es muy fina la jugada, porque en el VAR se ve que no se ponen de acuerdo. Esta no es jugada de interpretación, es jugada del VAR. A ver, no hay ninguna imagen todavía, Franco Felipe. No, lo único que han mostrado son las conversaciones de los futbolistas de ambos equipos con De Armas. Todavía no han mostrado ninguna repetición. Bueno, creo que para eso, para no complicarla, la avisarán por la cucaracha, bueno, cobralo o no lo cobre.
Bueno, están malísimos. Estamos al lado del palco de dirigentes de Peñarol y están malísimos. Está furioso acá la dirigencia de Peñarol, la hinchada. Se demora, creo que dije ya van 4 minutos por lo menos que estamos esperando la dilucidación de esta jugada, claramente. A ver, allí arranca a caminar, pero como dijo Leo, acá no hay situación de que vaya a chequear al VAR. El VAR lo va a mirar al VAR, lo va a mirar al VAR. Bueno, a ver muchachos, se rompió el estatus quo. Se rompió el estatus quo. A ver, Franco, ahí, ¿qué es lo que el árbitro va a analizar? No, fueron todos, los 22 fueron a mirar. Y ahí tiene que mostrar tarjeta amarilla, los que van y se acercan. El árbitro tiene la potestad esa. Pero él, acá viene el bajo de Regalay y miren todo. El cuerpo técnico de Peñarol, veo a Darío Rodríguez, veo a Kevin Méndez que le viene a protestar a Lilla diciendo, a decirle, ¿qué viste? ¿Dónde viste la posición adelantada? Allí lo están sacando, pero esto no es revisado, no es revisación de VAR. Franco tiene razón en esta ley. Esto no se tiene que revisar. Para mí todavía no. Revisarlo o chequearlo con el árbitro. La toma que acá tiene. Acá Darío Rodríguez. Dale, Franco. Están tomando una. La toma que están eligiendo es una que está en diagonal desde el córner, exacto, como dice Felipe acá por interno. Lo que tienen que hacer es poner. Claro. Ponerle zoom. Aguantame un segundo. Claro, aguantame un segundo. Mirá, Leo. Están tomando con la cámara que está. La tienen que tomar en diagonal, porque ahí no pueden tomar una más. Es imposible. El bar nuestro, el boliche que está en el frente de casa. Bueno, gol de Peñarol, Matías Arizo, gana Peñarol, 1-0, me cagaron el gol. El gol con más suspenso en lo que va de este campeonato uruguayo 2023. La verdad, esto del VAR nos trae más dudas que certeza. 5 minutos prácticamente disolidando lo que era la jugada para decretar ahora sí que el gol de Peñarol es válido. Matías Arezzo y el gol gana Peñarol 1-0. La verdad, más suspenso que una propia película de suspenso. Aquí en el Parque Atigas, el estadio Escultura La Piedra, con el equipo de Otto River, oficio local. Gana Peñarol con una excelente definición de Matías Arezzo. Una jugada que la inicia Maxi Olivera desde la izquierda con una conducción, mete un gran pase filtrado en el tiempo justo para ver cómo picaba a su compañero Matías Arezzo, que luego con una gran frialdad resuelve notable. Abrió el pie, nada que hacer para Santiago Silva y pone lo que es el 1-0 para Peñarol ante Boston River en el Parque Artigas de las Piedras. No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1.